Hoy 3 de julio la iglesia recuerda a Santo Tomás. Según la tradición, evangelizó a los partos, medos, persas e hircanios. Posteriormente pasó a Persia y a la India, a la ciudad de Calamina, lugar donde posiblemente murió martirizado. Antes de seguir a Jesús, Tomás se llamaba Dídimo, que en griego significaba el gemelo. Su historia solo aparece en el Antiguo Testamento en 3 ocasiones y la más significativa es, sin lugar a dudas, aquella en la que Tomás pide una prueba para creer en la resurrección del Señor. Después de ver, Tomás no volvió a dudar y con radicalidad siguió al Señor Jesús. Que ejemplo de este santo podamos ser puros y humildes de corazón para reconocer la presencia del Señor en todas las instancias de nuestras vidas. Que podamos confiar tanto en el Señor que sin tener pruebas podamos caminar con firmeza por donde Él nos los va pidiendo.